Hola, queridos amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta: ¿te ama en silencio? Tenemos dos opciones, una velita roja, una velita blanca, y mientras vais pensando cuál es la opción que más os resuena en el día de hoy, pues como siempre por aquí abajo os dejo la dirección de mi página web, donde vais a poder encontrar toda la información para poder hacer vuestras consultas personalizadas con el tema que realmente os está preocupando en este momento de vida. Vais a encontrar los precios y los teléfonos de diferentes países para que todos podáis acceder a vuestra consulta. También tenéis la información abajo en la cajita de descripción, donde vais a poder ver que los precios son muy económicos para que todos podáis, pues eso, acceder a vuestra consulta personalizada para preguntar lo que realmente os está preocupando en estos momentos. Siempre tengo que daros las gracias por todo lo que hacéis por este canal para que vaya creciendo día tras día. Muchísimas gracias por el tiempo que empleáis en ver mis vídeos y en poner los comentarios que siempre me dejáis con tantísimo cariño, porque para mí pues son la fuerza que me hace seguir estando aquí con vosotros día tras día. Muchísimas gracias a todos por vuestros likes, por vuestras suscripciones y, como os he dicho, porque sin vosotros esta experiencia no sería posible. Así que gracias, como siempre, desde el corazón. Tengo que decir que las respuestas que yo doy en los interactivos no van a resonar con todo el mundo. Es imposible. Si en el día de hoy podéis sacar un mensaje, pues quedaros con él. Y si no hay mensaje para vosotros, pues simplemente dejadlo pasar. Y en otro interactivo, otro día, seguramente el tarot tendrá una respuesta. También recordar que tenéis que adaptar las respuestas a la situación de vida que estéis viviendo, porque sois muchos los que veis estos vídeos, cada uno de vosotros con un problema distinto, y por eso siempre os digo en cada vídeo que adaptéis la respuesta que yo doy a lo que os está pasando. En el día de hoy voy a utilizar el tarot de Osho Zen para ver la energía de vuestra persona especial. Este es el tarot de The Wheel of Year, es este, os lo enseño porque siempre os gusta que os los enseñe, este. Y este es el oráculo de las diosas, que como siempre para finalizar la consulta, pues pido un consejo para todos vosotros. Así que espero que hayáis tenido tiempo de pensar cuál es vuestra opción y empezamos con la velita roja, opción número 1. A ver, ya sabéis que yo hago mi oración y siempre os pido que en este momento, bueno, os relajéis, que os toméis este momento de relax. Como yo siempre digo, estos son ratitos mágicos conmigo, Alicia Santa María, y así vais a poder visualizar mucho mejor a vuestra persona, repetir su nombre y su signo. Y a la vez que yo hago la pregunta, ir preguntando, visualizar la cara de vuestra persona especial, ir preguntando, ¿cómo están tus energías? Bueno, vamos a ver. Bueno, iba a poner 3, pero como se han caído, voy a añadir 2 más. Y vamos a ver. Las pongo todas porque así me gusta ir
combinando una con otra porque me dan más información. Aquí sí que os pediría visualizar la cara de vuestra persona especial y preguntarle: ¿me amas en silencio, aunque sea en la distancia? ¿Me amas? Preguntarlo. Bueno, según las energías que salen aquí, yo creo que esta persona está en un tremendo cambio. Fijaros que esta es la carta del cambio. Es equivalente a la rueda de la fortuna. Es un 10. Esta persona está, yo creo que desde hace tiempo ya, que está en este cambio, porque es una carta muy profunda. Y esto no es que el cambio le haya entrado de ayer para hoy, no, ya lleva tiempo en este cambio. Y se está abriendo esta persona. Se está abriendo a la vida, se está abriendo a poder disfrutar de la vida, porque creo que ha estado durante mucho tiempo como llevando el control. Fijaros que la carta del control, además, es una carta, es gris. Con lo cual tiene que ver con mente. Es como nada se podía escapar de su sitio. Es como que no podía fallar en nada. Mucho autocontrol. Mucho dominarse a sí mismo. Esta persona. Entonces, claro, con esto, con una carta así, la persona no está disfrutando de nada. O sea, está como en todo momento pensando en hacerlo todo bien, en que nada se salga de su sitio, en que todo esté muy bien hecho. Pero, como digo, también es una carta de autocontrol, de como de no querer darse el permiso para equivocarse en nada. De es como mucho contenerse de todo, ¿no? Y yo creo que está soltando en este momento. Es como que está dejando ese control y poco a poco va soltando. Esta persona quiere, y además lo veo aquí también, lo digo porque me sale la carta de las posibilidades. Las posibilidades, junto con un 2 de bastos, es como ver nuevas opciones en la vida, ¿no? Esta persona está empezando a querer compartir. Aquí tenemos la carta del compartir. Os la enseño porque no se ve muy bien. Compartir todo, porque es una carta de fuego. Compartir abundancia, compartir sentimientos. Quiere compartir. O sea, es como que ya quiere soltarse. Quiere disfrutar del éxito. Disfrutar de todo lo que la vida le puede ofrecer. No está hablando de sentimientos, ¿eh? No hay ni una carta aquí con el rombo azul. Está hablando de... Es que realmente no, con todo esto no me está contestando, pero bueno, yo os explico todo lo que sale. Quiere disfrutar de la vida, de todo. De todo es abundancia en general. De poder vivir, de poder disfrutar de la parte económica, de la parte sentimental, de todo. Esta persona se está abriendo en este momento. Aquí tenemos la carta de la inocencia, pero bueno, aquí en el oráculo de Osocen, la carta de la inocencia justamente es un abuelito. Es un abuelito sabio. Lo que quiere decir esta carta es que
la persona durante este tiempo ha adquirido mucha sabiduría. Y aunque parezca que no, aunque parezca que esta persona pueda ser inmaduro o no, que no lo sé, ahora leeré el resto de cartas, ¿no? Pero en el fondo esta persona ha adquirido mucha sabiduría de esta experiencia que está viviendo. Eso es lo que le está llevando a poder soltar un poco las riendas, porque es como que no sé si es que esta persona pues tiene muchas responsabilidades, o es una persona que tiene que como que hacer las cosas bien de cara a la galería, o quedar bien delante de todo el mundo, o delante de alguien. Pero sí que es verdad que esta persona le veo como muy... es que no me sale la palabra. A ver si me sale la palabra. Contenido. La palabra es muy contenido. O contenida, da igual si es hombre o mujer, por quien estáis preguntando. Ya sabéis que eso adaptarlo, porque yo lo que hablo es de las energías de la persona. También aquí nos ha quedado un ermitaño. Y el ermitaño con esta... Me hablan de que a esta persona le ha costado mucho, o le está costando mucho, llegar a este momento de vida, ¿no? Pero bueno, está llegando. O sea que, bueno, por fortuna, está llegando. A ver, 8 de bastos. 8 de bastos es una carta que habla de nuevos inicios, a pesar de los problemas, pero con éxito. Por eso digo que esta persona está luchando. Yo creo que gran parte del camino ya lo ha hecho. Huye del amor, o sea, eso por el resto de cartas, huye del amor, huye de los sentimientos, pero porque es como que primero tiene que recuperarse a sí mismo, ¿no? Es como que primero tiene que tener una vida un poco más holgada, un poco más sin responsabilidades, sin tanta responsabilidad, o por lo menos las que se impone a sí mismo, ¿no? Lo ha pasado mal. Yo creo que en este tiempo lo ha pasado mal. 4 de espadas. Y él, yo veo una persona supeditado a algo. Y por eso tanto control. Es como... Ha tenido que contenerse. Que es la palabra que antes no me salía. Contenerse de muchas cosas. De incluso de poder disfrutar de sus emociones. Porque le veo supeditado a algo. En este momento ya está contemplando nuevas opciones en su vida. Fijaros que teníamos la carta de las posibilidades con la carta del 2 de bastos, que es contemplar nuevas posibilidades, nuevas opciones en su vida. De hecho, en este tarot están sembrando. Las personas están sembrando. Y están sembrando una gran semilla, lo cual quiere decir que en algún momento esto va a dar frutos, ¿no? Es como voy a sembrar porque... la vida al final tiene como muchas posibilidades que yo en este momento no estoy disfrutando, pero voy a sembrar. Os recuerda muchísimo 6 de copas. Esta persona se fue. Creo que los que estáis preguntando aquí en esta opción, esta persona se fue. Con sentimientos, pero se fue. Pero cada tarot tiene un matiz, ¿no? Y aquí la persona que se va triste, fijaros que se va, pero es alguien pobre, con mucha pobreza, no es pobreza económica, no es pobreza en todos los sentidos. Es como esta persona se tiene que ir, pero se tiene que ir como para enriquecerse a sí mismo, ¿no? La pobreza es de sentimientos, puede ser pobreza también a nivel económico, pero se tiene que ir, a pesar de los sentimientos, se tiene que ir. Y hay 8 copas, Es un 8, mirad, 8 de copas. Hay 8 copas, o sea, las copas están. Sentimientos hay, pero se tiene que ir. Para recuperarse, para enriquecerse. Para enriquecerse, como digo, a nivel sentimental. A nivel de recuperar sus emociones. A nivel de recuperar su parte económica. Se va una persona muy pobre en todos los sentidos. Aún teniendo sentimientos, pero tiene que recuperarse. Claro, seguido de un 6 de espadas, pues aquí no me queda otra que decir que esta persona se fue. Se va, pero se va como para trabajarse a sí mismo, con tristeza, pero tiene que partir. Por eso yo creo que aquí
las personas que estáis preguntando, la persona se fue. Pero se fue con sentimientos, eso sí, ¿eh? Aquí tenemos un 8 de espadas. Fijaros la persona. Aquí la persona está en proceso de recuperación. Pero es que, como os dije desde el inicio de la lectura, esta persona está dando un cambio a positivo que tenía que dar para poder ofrecer algo, porque si no, es que yo creo que esta persona en ese momento no podía ofrecer nada. Aquí tengo una princesa de espadas, que lo que me dice es que esta persona se comportó muy frío. ¿Por qué? Porque en este tarot, el 4 de espadas es nieve. En este tarot, en otros no, pero en este sí. Entonces yo creo que esta persona se comportó con mucha frialdad. Es como que tuvo que ponerle mente fría al asunto para poder irse. Para poder irse, para poder trabajar en sí mismo, para poder volver con algo. Porque de esta manera esta persona no tenía que cumplir con algo. Por eso ese control. Muchas responsabilidades es lo que yo siento aquí. Esta persona, con el 4 de espadas y con el 8 de espadas, esta persona lo ha estado pasando muy, muy mal. Muy mal. Ha tenido como que dejar sus sentimientos a un lado por estas dos cartas. Para poder tener la sabiduría de la carta de la inocencia que os enseñé. Tanto esa como la carta del ermitaño. Tenía que buscar su camino, tenía que encontrar su luz. Y aquí tenemos la torre. La torre es un cambio de estructuras de vida. La torre, junto con esta, o sea, la persona está, yo creo que está pasando, ¿eh? Lo que pasa es que creo que ha pasado ya gran parte, pero fijaros que dos cartas. O sea, esta persona tenía que cambiar 360 grados para poder vivir lo que es una relación de pareja armoniosa, en la que pueda fluir, en la que pueda ofrecer estabilidad, poder ofrecer también sus sentimientos, poder ser libre. O sea, esta persona es como que tiene que hacer una limpieza en general para poder ser libre, para poder fluir. Fijaros que aquí nos quedan 5 de oros y la persona está ahí como cobijándose de la lluvia, ¿no? Esta persona no os ha olvidado. Y no os ha olvidado porque además os ve con... Es un 7 de oros lo que tengo aquí. Os ve como la persona... Fijaros que aquí en este tarot la persona está embarazada, la mujer está embarazada, ¿no? Es la fertilidad, es la prosperidad, es la persona paciente, es la persona que espera, es la persona que está, que vuestra persona especial siente que vosotros esperáis, ¿eh? Con esta carta, eso es lo que siente, otra cosa es que es la verdad, es lo que piensa. ¿Pero por qué? Porque vosotros siempre le habéis dado, le habéis podido dar mucho cobijo, le habéis podido dar mucho consuelo, mucha paz, mucha tranquilidad, en esta temporada o en esta etapa de su vida, que puede ser larga, en la que está experimentando tanto cambio, ¿no? Es como que vosotros, de alguna forma, habéis sido un poco la motivación, un poco como la esperanza, le habéis aportado mucho cariño, mucho calor de hogar. Entonces, claro, esta persona yo creo que se apoya mucho en vosotros, por lo menos en el recuerdo que tiene de vosotros, ¿no? No os ha olvidado, eso está clarísimo. Lo que pasa que quiero que me respondan, a ver, voy a poner el oráculo. De todas maneras, que no os ha olvidado, sí, pero yo lo que quiero que me respondan es, pues eso, si os ama, es la pregunta. Si os ama. Vale. De todas maneras voy a poner el oráculo, ¿eh? Pero sí, sí os ama. A ver. Porque con el 7 de espadas aquí, este 7 de espadas, yo creo que lo que me quiere decir es que la persona quiere huir de algo. Pero es que eso ya lo está diciendo desde el inicio de la lectura. Esta persona está en un cambio
en ese cambio lo que ha sentido, lo que ha experimentado es que quiere vivir la vida, quiere soltar amarras, quiere soltar todo ese control. Le ha dado mucha sabiduría, mucha experiencia, está contemplando nuevas oportunidades, nuevas opciones que la vida le trae, está sembrando para poder recoger. Ha tenido que huir de vuestra vida, se ha ido de vuestra vida, pero con sentimientos, y al final, con la carta de la torre, esta persona va a tener pues ese cambio de estructuras, pero es que tiene que cambiar todo, ya os dije, ¿eh? Un cambio de 360 grados, quiere dejar atrás a personas. Y al final me sale el 9 de copas, que es la carta que me dice que sí, sí os ama. Esta persona ya se fue con sentimientos, pero era como, me tengo que ir para recuperarme yo, para enriquecerme yo, para cambiar yo. O sea, esta persona sentía que tenía que cambiar porque de esa forma no podía ofreceros nada. Y aquí lo que me dice esta carta es que esta persona lo que quiere es disfrutar la vida con vosotros y además en familia, pero con gente a su alrededor, con gente sana, con gente que le aporte. Este 7 de espadas, aquí no, aquí lo dice, es otra forma. En otros tarot se ve mejor lo que quiero deciros, pero bueno, aquí ya se ve, ¿no? Es como que la persona se quiere apartar de gente que hay a su alrededor, que no le hace bien, y quiere vivir esta experiencia, quiere vivir la experiencia del 9, del 9 de copas. Familia, calor de hogar, gente con principios, gente con valores, disfrutar de momentos bonitos, de la naturaleza, estar con vosotros, contigo, consultante. Pero lo que más siento aquí es que quiere rodearse de gente sana, de gente que le haga bien, de gente que le aporte experiencias positivas, consejos positivos, o sea que ya no quiere más vivir la vida de esta manera en la que la está viviendo. ¿Que os ama? Sí, pero igualmente voy a poner el oráculo. No ha acabado el cambio, ¿eh? Yo conforme me van viniendo cosas las digo. El cambio no ha terminado, ¿eh? Está en un proceso muy avanzado, eso sí. Pero no ha terminado el cambio. Pero porque es un cambio muy grande. Los cambios de la torre, siempre os lo explico, son cambios de estructura de vida. Son diferentes a los cambios de la muerte. Aquí es que tiene que cambiar todo. Entonces, claro, eso cuesta cambiar todo. Y por el camino a la persona, lógicamente, le hace pasarlo muy mal. Pero que no os ha olvidado. De hecho, le reconforta mucho el hecho de pensar en vosotros y pensar lo bueno que vosotros le aportáis. Le aportáis muchísima paz a esta persona. Paz, calma interior, serenidad, sabiduría. A ver. Bueno, le gustáis mucho. ¡Ay, fijaros qué bonito! Tampoco hace falta que explique mucho más, ¿no? Con esto. Fijaros qué corazón aquí tan rojo. Sí, aquí ya me salió, ¿eh? Pero quería confirmarlo. Os ama. No solo eso, no solo os ama. Para mí la carta de la osa es una carta que me habla de feeling, tremendo feeling. O sea que esta persona cuando piensa en vosotros se acuerda de la atracción que sintió, que pudo sentir en un momento y que a día de hoy todavía lo siente. Fijaros que aquí ya os dije, esta persona quiere vivir en armonía, en familia, en hogar, en un hogar que le haga sentir pues eso, el calor de hogar, ¿no? Y fijaros que aquí nos sale la casa, otra vez, la casita, mirad, esta es la casa, el hogar. Es un 4, tiene que ver con el emperador. Yo, tal como leo este tarot, para mí este es el arcángel Chamuel. Pero bueno, es porque yo aprendí mucho este tarot utilizando la metafísica, ¿no? Es el arcángel Chamuel. Es una persona que tiene ahí el corazón puesto en el hogar. Junto con el corazón tan grande. Esta carta es la carta de los amores
compartidos, o sea, quiere decir lo mismo que sientes tú, siente la otra persona. Es un 24, podéis verlo, 24, 4 y 2 son 6, los enamorados, junto con el 4, que yo lo... Pero esto es porque yo mezclo cosas, ¿eh? Es el emperador, es luchar por conseguir este hogar. Un hogar tranquilo, un hogar sereno. Creo que esta persona no está disfrutando en este momento de ese hogar tranquilo, de esa serenidad, porque con tanto cambio, tanto control, tantas posibilidades nuevas, no. Esta persona quiere, este es el parque, esta persona quiere pasear con vosotros, quiere estar tranquilo, quiere tener una pareja pero con estabilidad. ¿Os ama? Sí, por supuesto. Ahora, si os leo estas, que quedaron aquí... Esta es la guadaña, quiere decir el cambio tan grande que la persona tiene que dar con un tremendo peso. Esta persona lleva mucho tiempo. Fijaros que esto es un ancla de barco encima de una persona. Ahora imaginaros que a vosotros os ponen un ancla de un barco encima vuestro. Eso es un peso que la persona no puede. ¿Qué pasa cuando una persona carga con tanto peso? Que entra en un trauma. Esta es la carta del trauma. Esta es la carta del ciclo, o sea, del círculo de donde la persona no puede salir. Es una carta karmática y es una carta que siempre habla, siempre que sale dice que la persona ha pasado una etapa tan mala en su vida que nunca la podrá olvidar. Eso no quiere decir que no pueda pasar esa etapa, que por supuesto la va a pasar con la carta de la torre, pero son cambios dañinos, o sea, son cambios que a la persona le cuesta tanto pasarlos que nunca se olvida de esos cambios, ¿no? Y eso es lo que a esta persona le está pasando. Por eso creo que, bueno, pues posiblemente muchos de los que estáis preguntando, esta persona se fue, como ya os dije antes, y posiblemente incluso habéis tenido un tiempo en el que ni siquiera habéis tenido pues comunicación, pero es que esta persona ha tenido que regenerarse, está en proceso de regeneración, pero que os ama, por supuesto. Ya os dije, se fue con sentimientos. Hay muchas cartas por aquí que me han hablado de que pueden haber terceras personas, otras opciones, opciones de vida. Por aquí tengo a la sacerdotisa, que yo aquí la interpreto también así. Aquí también, fijaros que hay alguien contemplando a una pareja, ¿vale? Bueno, posiblemente este cambio que la persona tiene que hacer, pues tenga que ver pues con alguien que hay en su vida, pero pueden ser familiares, puede ser otra persona, puede ser una situación de vida, y posiblemente por eso esta persona tiene que romper con todas sus estructuras para poder venir de una manera limpia y de una manera sana, ¿vale? Pero que os ama, pues totalmente os ama. Sí, ya os amaba cuando se fue, pero bueno, como la pregunta es si te ama en silencio, pues sí, te ama en silencio. Desde que se fue, te ama en silencio. Otra cosa es que por la vida que esta persona haya tenido que vivir, o por las circunstancias de vida, o por lo que sea, bueno, pues no haya podido decirlo, no lo haya manifestado, vale, pero que os ama, sí. Y fijaros, la enfermedad, no, esta persona no ha estado bien, para nada bien. Y de esta manera... pues yo creo que así esta persona no podía deciros nada, o no podía manifestar nada, ni podía entregar nada. Pero que te ama, sí. Vamos a ver un consejo. Y nos sale Vesta. Y Vesta nos habla del hogar, y dice... La situación de tu hogar está mejorando, bien por una mudanza o por un saludable cambio de sus ocupantes. Bueno, pues justamente estoy hablando todo el rato del cambio que esta persona tiene que dar para poder llegar a ti de una manera limpia, de una manera sana. Vale, pero como yo esta carta no la interpreto con nada que tenga que ver con tu persona especial, yo la voy a interpretar para ti. Bueno, pues lo que dice es que... lo que dice es que la situación de tu hogar está mejorando, pero no es tu hogar. Yo esto siempre lo interpreto como tú, o sea, tu situación está mejorando, ya sea por una mudanza, pero bueno, no es por una mudanza, es porque estés haciendo cosas nuevas, porque estés cambiando, porque te estés ocupando más de ti, porque hayan entrado personas nuevas a tu vida, situaciones nuevas a tu vida, pero lo que dice es que tú estás mejorando, y si no lo estás haciendo, lo vas a hacer ya. Pero es porque vas a hacer, pues eso,
vas a hacer por cambiar tú también, no solo tu persona especial, sino tú también. Te vas a encargar de cambiar, a lo mejor puede ser cambios en tu hogar, o vas a hacer actividades nuevas, como os dije, pero aquí hay un cambio muy, muy favorable para ti. Eso es lo que dice esta carta. Así que bueno, hasta aquí el mensaje que tenía que daros hoy, el tarot para la opción número 1, si os ha resonado, si os he ayudado a entender, pues ya sabéis que me gusta que me lo dejéis en comentarios, porque es la única forma que tenemos de comunicarnos, o sea, yo es la única forma que tengo de poder comunicarme con vosotros, y me ayudáis mucho pues a saber que el vídeo de hoy pues os ha ayudado, os ha servido, os ha resonado. Por favor, darle un like al vídeo si es así. Y como digo, dejármelo en comentarios porque os leo a todos, me encanta leeros. Siempre os pongo un corazoncito y aunque os parezca que no, pero vuestros comentarios me ayudan muchísimo. Así que a los nuevos, suscribiros, tocar la campanita, compartir este vídeo con otra persona que también le pueda ser de utilidad, porque me ayudas a que el canal siga creciendo. Como siempre, un beso desde el corazón y hasta el próximo vídeo. Vamos con la opción número 2, la velita blanca. Y ya sabéis que siempre os digo que en este momento os relajéis mientras yo hago mi oración, porque así vais a poder visualizar mucho mejor a vuestra persona especial, utilizar este ratito conmigo para poder relajaros, repetir el nombre y el signo de vuestra persona especial. Y a la vez que yo voy preguntando, preguntar cómo están sus energías. Preguntárselo a él o a ella. Visualizar su cara y preguntar cómo están sus energías. Es una persona que lleva mucho tiempo meditando, pensando. Fijaros la de caras feas que hay por ahí alrededor de la persona. Con muchos sentimientos encontrados, pensamientos a veces buenos, a veces malos.
Es una carta, como he dicho, de mucha introspección, pero fijaros que es azul. Hay mucha agua, tiene que ver con los sentimientos. Esta persona lleva mucho tiempo meditando, pensando, pues en muchas cosas que tienen que ver con los sentimientos de esta persona. Fijaros cómo está. Vamos, que no sabe, es que no sabe por dónde va. Esta es la carta de la mente. Como veis, el rombo es de color gris. Estos son pensamientos, pero pensamientos que a esta persona le atormentan, le colapsan. Es como que no sabe hacia dónde ir. No tiene ni idea de lo que tiene que hacer. Aquí también esta carta me habla de que esta persona tiene gente a su alrededor que no le deja avanzar. Por eso estas dos cartas. De estar mucho tiempo en introspección, sin saber qué hacer, porque su entorno es algo que no le favorece, y al final su mente echa humo. No sabe, esto es estrés, ansiedad, no saber por dónde ir. Fijaros que en la parte de abajo de esta carta es como si fuera alguien que está construido, pero de piedra. Es como alguien frío, mental, de piedra. Está intentando comprender qué es lo que le pasa. Está intentando saber qué es lo que le pasa. Posiblemente esta persona, con estas cartas, y también lo digo porque la carta del maestro es una carta que habla un poco de querer iluminarse. Fijaros que la luna está encima justo de la cabeza de la persona, ¿no? Es una persona anciana, es una persona mayor, que bueno, de alguna manera es como que intenta buscar esa sabiduría, intenta que la luz le venga a su mente para poder avanzar. Yo creo que esta persona lleva mucho tiempo sin poder avanzar porque está intentando comprender qué es lo que le pasa. Y fijaros que este pajarito está contemplando el universo dentro de una jaula, pero esa jaula está abierta. Ni siquiera se da cuenta de que puede volar. Podría salir, podría volar con el resto de pajaritos. Esta persona puede salir al mundo, pero está en una jaula, en una cárcel mental que no le deja comprender, no le deja ver la realidad ni la luz. No le deja ver que tiene la puerta abierta para poder salir y disfrutar de la vida. Esta persona quiere fluir. Es una carta número uno, la existencia. Tiene que ver con el mago, que por cierto, también está aquí. Esta persona quiere tener un inicio. Esta persona quiere avanzar. Quiere fundirse con el cosmos. En el fondo, tiene muchas ilusiones. Porque todo lo que hay aquí son estrellas. Tiene muchas ilusiones, esta persona quiere dar un cambio, esta persona quiere salir, como os digo, de esa cárcel mental, de ese caos interior, de ese estrés que está pasando, y quiere poder fundirse con esas estrellas y brillar. Y nos lo confirma la carta de Más allá de la ilusión, es el número 20, es el juicio. El juicio siempre habla de un renacer, de un despertar de la iluminación. Esta persona está como viviendo de ilusiones, un poco en ese caos mental que tiene, en ese debate interno en el que se está convirtiendo, pues como os dije, ¿no?, en una piedra casi. Vive de ilusiones, vive de pensamientos bonitos. Creo que es lo que le hace poder seguir manteniéndose en pie, es lo que le hace poder seguir. Le veo en desconexión de la vida. O sea, esta persona está desconectado de la vida, ¿no? Entonces, para poder, de alguna manera, para poder seguir, los seres humanos, cuando estamos en un momento pues de depresión, o en un momento de caos, o en un momento de ansiedad, es como que nuestra mente siempre tiene que tener un lugar de a donde poder ir para refugiarse de esos pensamientos, ¿no? Y esta persona se refugia, su mente se refugia
en pensamientos bonitos, en lo que podría hacer, en lo que podría ser, en mis ilusiones, en lo que me gustaría que fuera. Tiene ilusiones. De momento tiene ilusiones y quiere dar un cambio esta persona. Vamos a ver. Lo que pasa que con esa carta del hacia adentro es como que se ha quedado mucho tiempo colapsado. Caballo de espadas, con la estrella, ilusiones, esperanza, princesa de copas, la justicia. Está poniendo su vida en orden esta persona, ¿eh? Esta persona está poniendo su vida en orden, pero aquí, en esta opción, lo que más me resuena a mí, lo que yo capto, es que esta persona quiere poner en orden su vida, pero en la parte sentimental, porque estas cartas tienen que ver mucho con sentimientos. Algo le pasa a esta persona que es como que se ha quedado ahí en un momento de vida clavado y tiene que poner en orden, hacer justicia en su vida para poder vivir la parte sentimental. Posiblemente la esté viviendo otras partes de su vida, otros ámbitos de su vida, sí los esté viviendo libremente, pero la parte sentimental no. Está clavado, está anclado esta persona. Tiene muchas esperanzas y muchas ilusiones. Pero ni duerme, ¿eh? 9 de espadas. Ni duerme esta persona. 9 de espadas es estar pues en un momento de... ¿cómo digo? Esta es la carta que habla de no poder dormir, pero no es que no duerma por las noches, que también puede ser. No duerme, pero por los problemas que tiene, porque... le veo con mucha ansiedad, me genera mucha ansiedad esta tirada, ¿no? No sé por qué, pero esta lectura tiene mucho de nerviosismo, de ansiedad, de querer hacer cosas pero no puedo, de personas que están a mi alrededor que no me están haciendo bien, que no me aconsejan bien, que... Y fijaros la persona cómo está, ¿eh? Vamos a ver. Caballero de copas. Con vosotros se ha portado frío. Es que es como una piedra esta persona en este momento, ¿eh? Está como una piedra, pero es por su mente, es por todo lo que tiene que arreglar en su mente. Se está portando frío, se está comportando frío, pero porque... porque ahora mismo es como que no está... como dije, no está en unión con la vida. No está fluyendo esta persona. Sí que tiene sentimientos hacia vosotros. Sí. Mirad. El sol habla de sentimientos. Y el cero, que es en este caso... ah, no, es... ay, lo había visto como el loco, pero no es el loco. No. Es un 9 de bastos. Vale, esta persona está intentando sortear todos estos problemas porque tiene sentimientos hacia vosotros, quiere ir hacia vosotros con el mago. Quiere ir. A ver, ¿por qué está así esta persona? A ver qué me dicen. ¿Habéis tenido algún problema con esta persona? ¿Habéis tenido algún problema que tiene que ver con la parte de los sentimientos? Esta persona sí tiene sentimientos. Con el caballo de copas, esta persona quiere venir hacia vosotros y quiere tener un inicio, quiere tener un comienzo, pero sobre todo quiere explicaros el por qué está así y el por qué ha hecho lo que ha hecho. El por qué está pues así de frío, como una piedra, con el rey de espadas. El por qué... se ha apartado de vosotros. Yo creo que se ha apartado. En el caso de que estéis preguntando por alguien que está ahí, yo a esta persona lo que le capto es alguien que no os está demostrando sentimientos, que se está comportando de manera fría, que no expresa nada, que está viviendo pues de sus ilusiones, y que esta persona sí tiene sentimientos hacia vosotros, pero de alguna forma le está costando mucho, le cuesta mucho expresarlo, le cuesta mucho reconocerlo. Y esta persona lo que quiere es venir hacia vosotros para tener un nuevo inicio. Con la carta del mago,
y poder explicaros el porqué de toda esta situación que está viviendo y el porqué se ha comportado de esta manera tan fría con vosotros. Tiene muchas ilusiones. En cuestión sentimental, ¿eh? Porque yo aquí lo que capto, ya os lo he dicho, es que esta persona tiene el resto de su vida, posiblemente sí la tenga organizada, pero la parte sentimental no. Aquí también fijaros que la persona está, es un 3 de bastos, está mirando las oportunidades que le trae el mundo. Lo que pasa es que el 3 de bastos es una carta que habla, a diferencia del 2, es una carta que habla de que esta persona sí lo va a hacer. Esta persona, las oportunidades que la vida le trae, sí las va a aprovechar. Va a salir de este tiempo de colapso, de este tiempo en el que no hay acción en su vida. Son cartas muy internas, que todo lo vive de una manera muy interna y que a vosotros posiblemente ni os ha contado ni os ha dicho el porqué de todo lo que está pasando. Pero el 3 de bastos siempre habla de las oportunidades que esta persona va a aprovechar porque se está dando cuenta de que están ahí. De todas maneras, voy a poner el oráculo para que me digan más cosas, porque la pregunta es si os ama en silencio. Y lo que sí me dicen es que tiene mucha esperanza, tiene mucha ilusión, ¿vale? Todo eso sí. Con la carta del sol me ha confirmado. Se me han caído, ¿eh? No es que hayan saltado. Con la carta del sol me confirma que sí hay unos sentimientos hacia vosotros, pero es que yo no estoy hablando de sentimientos de cariño. Estoy hablando si os ama. Vamos a ver. Está arrepentido, ¿eh? Yo siempre cuando voy barajando me van viniendo cosas, os las digo. Está arrepentido. Hay arrepentimiento aquí. Arrepentimiento por lo que ha hecho. Quiere vivir algo muy bonito con vosotros. Quiere vivir lo que no ha vivido. Y quiere salir de ese caos mental, que yo creo que ese caos tiene que ver con algo a nivel sentimental que ha pasado con vosotros, que no se ha podido solucionar y que por eso esta persona se ha quedado en ese momento de meditación, de pensamientos, de letargo. Pero esta persona no da por zanjada la situación. Otra cosa que vosotros la deis por zanjada, ¿eh? Eso ya, cada uno. Pero esta persona no da por zanjada la situación con vosotros. Porque aquí quedan cosas por vivir. Por eso está la carta del más allá de la ilusión. Quedan cosas por vivir. Os quiero explicar. A ver. Mirad. Comunicación. Comunicación con el caballo de corazones, que también es una carta número uno, es una carta de acción, de inicio, de aproximación y con muchísimos corazones en la cabeza. Esta persona lo que más quiere es hablaros, ¿eh? Así es como está, ¿eh? Dentro de un ataúd. Y la persona que está dentro de un ataúd, ¿qué puede hacer? Pues nada. Es estancamiento absoluto. Esta carta también salió en la opción 1. Y explico lo que quiere decir. O sea, es una persona que le cuesta mucho salir de este bucle. Le cuesta mucho salir de este círculo negro. Es una etapa de dolor para la persona. Porque tiene que hacer un cambio. Es diferente a... Digo esto por los que veis las dos opciones, ¿eh? Es diferente al cambio que yo expliqué en la opción 1. En la opción 1 expliqué un cambio, pero que tenía que ver con la torre. La torre es cambiar estructuras. Aquí no. Aquí lo que tiene es que hacer un cambio de pensamientos. Pero que le cuesta tanto, por lo que sea, que a esta persona le duele mucho. Y eso hace que la persona tenga un tremendo conflicto interior. Y es una carta muy traumática,
karmática, también lo dije. Y el dolor es tanto que luego a la persona no se le olvida este dolor. Pero no es un dolor que tenga que ver con vosotros, ¿eh? No, es que la persona vive este dolor para poder salir de esa situación, de ese colapso, de ese caos mental. Eso le duele mucho y le cuesta mucho luego olvidar esta etapa, le cuesta mucho olvidarla en su vida. Y bueno, aquí tengo que poner más cartas porque no me contestan. Ya sé que luego decís, ¿por qué habéis puesto más porque has puesto más cartas en una que en otra? Pero es que a veces tengo que poner más hasta que me dicen, yo quiero contestación. Vale. Mirad, dos cartas de comunicación. Ya os lo estoy diciendo todo el rato. Esta persona quiere hablaros, quiere contaros, quiere deciros. Posiblemente aquí quedaron muchas cosas por decir. Esta carta de la serpiente... A ver, sí, puede ser que haya alguien en su vida que no le esté trayendo buenas influencias. Pero también es, si lo veis así, es como un cerebro, ¿no? Es la mente de la persona, me vuelve a decir otra vez, lo repite. Es que lógicamente tiene que cuadrar. Tiene que cuadrar un tarot con otro, porque si no cuadra, entonces no estarían contestando, ¿no? Pero fijaros cómo cuadra. Esto es la mente de la persona, el cerebro, que está ahí totalmente liado, ¿no? Es como que no se tiene, esto se tiene que desliar. Su cerebro tiene que estar limpio de pensamientos, porque esta persona tiene muchos pensamientos, a veces buenos y a veces malos, pero no de vosotros, de su vida. Pero lo que quería ver es si os ama, que es la pregunta. Si os ama. Os ama. Y os lo va a decir. Todo el rato dice lo mismo, ¿eh? Habla mucho de comunicación. Esta lectura, la segunda lectura, habla mucho de comunicación. Esta persona, lo veis ahí, está con un teléfono en la mano, con una carta, con lo que sea. Y esta persona quiere comunicaros que sí os quiere, que sí os ama, pero quiere comunicaros el por qué está comportándose así y el por qué ha hecho todo lo que ha hecho. Os lo quiere comunicar. ¿Tema en silencio? Sí. Lo que pasa es que ha costado mucho que respondan las cartas, pero es porque, fijaros aquí, la torre, pero aquí en este oráculo yo la torre la veo como, es diferente, ¿eh?, a los otros tarots, pero así es como yo lo interpreto. Esto es mi interpretación, otra persona podría interpretar otra cosa. Esto es para mí aquí es mucho ego, es ego, es una persona que está encerrada en sí mismo, que ya nos lo está diciendo todo el rato, es una persona que le cuesta mucho salir de aquí, es una persona que está encerrada aquí, en esta torre, que fijaros que no tiene puerta. Entonces le cuesta muchísimo salir de aquí a esta persona. Le va a costar mucho. ¿Por qué ha tardado tanto en contestar? Porque esta persona en este momento está mirando por sí mismo. Esta es la carta de la mujer que se mira al espejo. Da igual mujer que hombre, es la persona que se mira al espejo y que mira por sus propios intereses. ¿Por qué? Porque se encuentra tan mal, tiene tal caos y tal lío mental que a esta persona le está costando mucho salir de este hacia adentro que nos salió aquí. Le está costando mucho hablar, explicar, decir, exteriorizar. Por eso han tardado tanto en contestar las cartas. Os lo va a decir, sí, y me guardé esta. Ah, mirad, esta está aquí también. Perro guardián, os observa, os vigila. El perro guardián habla de vigilar. Y si vigilas por amor, porque tiene muchos corazones ahí, os vigila, os observa. Nunca puedo saber por dónde. Puede ser por redes sociales, por personas que tengáis en común. Pero la persona con esta carta habla de que siempre quiere saber del tema. Y que no ha abandonado el tema. O sea, estáis en su cabeza. La carta de la osa es para mí una carta que habla mucho también de atracción. Pero no está para atracciones ahora mismo, no está para eso, ¿eh? Esta persona ahora mismo está pues para arreglar su cabeza. Que la va a arreglar, sí, y os lo va a decir, sí. Le va a costar decirlo, ¿eh? Pero también le va a costar decirlo, pero porque siente que metió tanto la pata, que eso os lo he dicho antes cuando estaba barajando, porque me vienen cosas y las digo. Metió tanto la pata que tiene miedo de vuestra reacción. Es como, esta persona puede pensar que vosotros pues ya os habéis empoderado, ya habéis hecho vuestra vida, ya es como que tiene que arreglarlo mucho para que vosotros le aceptéis. ¿Que lo va a arreglar?
Bueno, de momento lo que dice el tarot es que va a dar todas las explicaciones que tenga que dar. Ya que os sirva o no, eso seréis vosotros, ¿no? Pero que lo va a dar, que va a dar explicaciones. Sí. Siete de espadas. Huir de los problemas y mentir. Bueno, pues posiblemente ha mentido. Es que sabe que ha metido la pata mucho, mucho. Posiblemente por eso esté con ese caos mental, ¿eh? Me guardé la última porque esta es la llave de la vida. Aquí esta carta tiene varias interpretaciones y yo os las digo para que vosotros apliquéis la que más os sirva, ¿no? Es una carta 33, habla de amor, son los enamorados en cualquier tarot, pero el tarot, o sea, la carta de los enamorados en el tarot también tiene que ver con tomar decisiones. Las decisiones las tomáis vosotros. Es una carta de destino que abre o cierra puertas, depende lo que vosotros queráis hacer. Pero lo que tengo claro es que esta es una relación de destino. Siempre que sale esta carta es una relación de destino. Depende de dónde salga, no, pero si sale en el inicio o en el final, sí, y ha salido la última. Es una relación de destino. Las relaciones de destino no son fáciles. Por eso habla de que vosotros no sois felices sin esta persona. Fijaros esta persona cómo está sin vosotros, ¿no? Fatal. Pero vosotros también podéis estar así, ¿eh? Quizás aquí, pues, por el tiempo, muchos ya lo habréis superado, o otros no. Cada persona sois un mundo. Pero con esta carta, como os digo, es una relación de destino en la que vosotros tendréis que tomar la decisión si queréis abrir esa puerta o no. ¿Pero que os ama? Sí. ¿El por qué no lo ha dicho? Aquí cada uno tenéis una situación de vida distinta. Eso tendréis que adaptarlo. ¿El por qué está así? Porque creo que ha hecho algo que no debía hacer, que se arrepiente, que se ha portado muy mal, que ha sido egoísta. Y bueno, pues ahora está pensando a ver cómo hace. Porque sabe que igual pues vosotros ya lo mandáis a freír espárragos. O no. Depende de la llave. Depende si queréis abrir o cerrar la puerta. Vamos a ver un consejo. Como han salido muchas cartas de comunicación, quizás aquí pues haya personas que sí tengáis comunicación con esta persona, ¿no? Pero lo que yo capto aquí es que esta persona lo que al final quiere hacer, lo que al final hará para que esta llave pueda abrir o cerrar, será dar una explicación, pero es tener una conversación profunda, no es una comunicación. Igual sí que tenéis comunicación, pero la comunicación que podáis tener hasta ahora con esta persona que está hacia adentro no os sirve de nada. Lo que quiere esta persona es poder llegar al punto de explicaros. Y desde ahí, pues vosotros podréis tomar una decisión. Esta persona no dijo, es que no dijo muchas cosas. Que le pesa, ¿eh? Ahora le pesa mucho. Y nos sale Ischel, sanadora. Eres un canal para el divino poder de curación. ¡Ja! ¡Qué bueno! A esta persona le curáis, le sanáis. Por eso no puede soltaros, por eso sale una relación de destino. Encuentra la sanación con vosotros. Vale, pero como yo la carta la interpreto como un consejo para vosotros, pues lo que dice es que vosotros en vuestro interior tenéis el poder para poder sanaros a vosotros mismos. Tenéis la fuerza, la sabiduría, la inteligencia para poder sanaros a vosotros mismos de esta relación, que cuando son relaciones por destino duelen mucho. Entonces aquí yo creo que vosotros podéis encontrar el camino, la forma para poder sanaros. Desde luego el consejo es que os sanéis, que tenéis mucha fuerza. Muchos de aquí sois canales, muchos de aquí podéis ser personas que también pues sepáis leer el tarot o tengáis una intuición muy acentuada, pero sois personas que tenéis también el poder de sanar a otros, por supuesto, de poder ayudar a otras personas y posiblemente aquí hayáis ayudado mucho a vuestra persona especial. Pero lo que dice es que ahora el foco lo quitéis de vuestra persona especial y el foco lo pongáis en vosotros mismos. Vosotros tenéis que sanaros para poder seguir adelante. Posiblemente ha sido una relación muy larga, muy conflictiva, muy lo que sea. Cada uno de vosotros será de una manera distinta. Pero vosotros
Yo creo que ahora habéis llegado ya al momento en el que sabéis cómo tenéis que sanaros. Y eso es lo que os está diciendo este mensaje para vosotros, este consejo. Sanaros a vosotros mismos. Ya esta persona hará lo que tenga que hacer, saldrá del hacia adentro, se exteriorizará o no, lo que, eso es igual. Eso es un mensaje para vosotros. Sanaros vosotros. Así que este es el mensaje que tenía hoy el tarot para la opción número 2. Si os ha servido, si os he hecho entender, comprender, si os ha resonado en algo, pues como siempre os digo, dejármelo en comentarios porque es la única forma que tengo de comunicarme con vosotros. Y me ayudáis mucho a saber que el vídeo de hoy os ha ayudado y os ha servido para algo. Darle un like al vídeo, por favor, porque me ayudáis mucho a que YouTube sepa que el vídeo de hoy os ha gustado. A los nuevos, suscribiros, tocar la campanita y compartir el vídeo con otras personas que les pueda ser de utilidad, porque me ayudáis a que el canal siga creciendo. Como siempre, os mando un beso desde el corazón y me despido como siempre. Gracias, gracias, gracias. Y namaste.